con un plantón, la comunidad del Carmen de Viboral pidió claridad sobre la solicitud de explotación de una cantera entre las veredas La Florida y La Chapa. El Consejo Municipal convocó a un foro para que las partes plantearan sus puntos de vista. Mientras un sector de la comunidad se opone, la empresa dueña del proyecto manifiesta su interés de exponer la forma como se hará la explotación de la cantera. Y estaremos cuantas veces sea necesario en todos los espacios para que la comunidad entienda en qué consiste el proyecto y valore en forma aterrizada los impactos positivos y negativos del mismo proyecto. Actualmente la empresa propietaria del proyecto adelanta los estudios de impacto ambiental tendientes a la obtención de la licencia ambiental. La empresa cuenta con título minero registrado ante la Agencia Minera Nacional. La Administración Municipal del Carmen se presenta como un tercer interviniente. En un escenario donde estamos involucrados porque se cede una franja o una servidumbre, un terreno en servidumbre para la explotación y bueno, pero también como garantes de que se den garantías de parte y parte, pero siempre garantizando la protección de nuestros recursos naturales. La última palabra la tendrá la Corporación Autónoma Regional, quien es la responsable de otorgar la licencia ambiental.